Estalia, tiene guerreros, una diosa que se llama Mirmidia, tiene batallas épicas y tiene exploradores atrevidos que se lanzan a lo desconocido. Si alguna vez te has preguntado cómo sería España en un mundo de fantasía oscura, hoy lo vas a descubrir. SFK con el Rute. Bandolero, rata, callejero, en el hierro. Estalia es un pequeño reino que está al sur de Bretonia, que hace frontera con Bretonia, que Bretonia, para el que no lo sepa, es la Francia del universo de Warhammer. Tiene un paralelismo brutal con la Europa que conocemos de nuestro mundo, ya que España está situada en el mismo lado. Es una península que está situado en el suroeste del viejo mundo, hace frontera con Bretonia y con el imperio, que sería también la Alemania del mundo de Warhammer. Y básicamente, chicos, es una tierra fracturada por muchos reinos, pero vamos a empezar un poquito haciendo un repaso de todos los puntos que se conocen de este reino. Este reino no tiene un libro de ejército como tal, como tienen otros ejércitos, aunque sí, gracias al juego de rol, a publicaciones antiguas de Games Workshop, sí se sabe bastantes cositas, así que hoy voy a hacer un paralelismo. Me he estado estudiando, me he estado leyendo las wikis, he estado buscando cositas y bueno, un poquito ya de cositas también que sabía de novelas que he leído, así que sin más vamos a empezar por lo básico, que es la geografía. Italia está situada en una posición muy parecida a España dentro del mundo de Warhammer, en el sureste del viejo mundo, con costas y un clima cálido, casi mediterráneo. Es como ver un reflejo de la península ibérica, pero con un toque de fantasía. También hay muchos viñedos. Las zonas centrales de las montañas de Irraña, que se llama así, tienen un clima más árido y más seco. La Estalia está dividida en diferentes reinos o ciudades-estado. Cada uno de estos reinos tiene sus propias leyes, con sus propios líderes y muchas veces sus propios conflictos que se pegan entre ellos. Y todas son copiadas de ciudades importantes de aquella época, como puede ser Tovaro, que obviamente hace referencia a Toledo, Zaragoza, que obviamente hace referencia a Zaragoza, Bilbali, que hace referencia a Bilbao, y la más importante es Magrita, que es una mezcla de Sevilla, de la Sevilla del siglo XVI, que era el puerto que conectaba a las Indias con España, con Madrid, pero la más importante es Magrita y Bilbali. En Bilbali está Juana la Roja, que hace referencia a Juana la Loca. Obviamente todos vais a ver que son nombres no muy rebuscados, la verdad, pero bueno, así era Games Workshop, igual que hicieron con Nippon en su día también, que te ponían a los héroes de Nippon, del Japón, del mundo de Warhammer, como Toyota o Yamakasi, y así nombres que se las podían haber rebuscado un poco más, pero bueno, era el canon que había en los 80, y es la visión que vais a ver, que tiene un inglés super leyenda negra hacia la visión que tenía de los españoles, obviamente una empresa inglesa. Por esta parte de la geografía es como si tuviéramos una versión de Castilla, de Aragón y de los demás reinos, todos peleando entre ellos al mismo tiempo. Esta división hace que Estalia esté en un constante conflicto interno, algo muy similar a lo que pasaba en la España medieval antes de su unificación después de los Reyes Católicos. Básicamente te coge la parte en la que estaba Aragón, Navarra, el Reino de Castilla, el Reino de León, el Reino de Portugal y luego los diferentes reinos moros, y nos estábamos dando de hostias y castañazos entre nosotros. La religión y la veneración a Mirmidia, decir que aquí es un país donde hay politeísmo, donde se reza a muchos dioses, pero al que mayor se reza es a una diosa que es un poco como Jesucristo Superstar, que Jesucristo estuvo entre los vivos antes de ascender y convertirse en un dios, también es un poco como Sigmar. Es Mirmidia y es una figura súper importante. Mirmidia es la diosa de la estrategia y el honor en la guerra, algo así como una mezcla entre una estratega militar y un símbolo de unión para los estalianos. Mirmidia representa para Estalia lo que el catolicismo representaba para España, una fuerza de unión entre todos en los tiempos difíciles. La religión era el pilar que inspiraba y movía a todos a hacer la guerra santa y a unificarse. Entonces estos reinos, la única vez que se unifican es cuando hay un enemigo mayor, que ahora lo veremos, como son los árabes del sur. Hay muchísima afluencia de vampiros, de clanes, de nicromantes y de vampiros muy hijos de putas que están dando por culo todo el rato. También un paralelismo brutal a las cruzadas y a la reconquista que hubo en la Edad Media, España medieval. Mirmidia une a los distintos reinos estalianos bajo una fe común, y para muchos de sus guerreros luchan de esa forma para honrar a su diosa. A su vez, los estalianos se dan de tacazos con los tileanos, digamos que es España contra Italia, para ver dónde nació Mirmidia, porque los tileanos dicen que es tileana y los estalianos dicen que es estaliana, y yo no tengo ninguna duda de que Mirmidia fue estaliana. Básicamente tienen un fervor religioso ante esta diosa brutal, tienen órdenes de caballería a la orden de Mirmidia, como si fuera la orden de Santiago. Aquí un paralelismo también de Mirmidia a lo mejor con Santiago Apóstol, que se le conoció como el Matamoros, que está la orden de
de Santiago, la Orden de Calatrava y órdenes de caballería que tienen que ver con Mirmidia y también con Mor, que es el dios de la muerte. Ahora vamos con algo que seguro te recuerda a la historia de España y son las conquistas y descubrimientos de ultramar, ya que el descubrimiento de Lustria se realiza por un estaliano que se llama Marco Colombo, que nada tiene que ver con Cristóbal Colón. Italia, como España, también tiene ese espíritu aventurero y son grandes navegantes y tienen una flota muy poderosa, Italia. Y un ejemplo claro es la conquista que hacen en Lustria. Para el que no lo sepa, es una tierra llena de riquezas, pero también de peligro, donde viven criaturas salvajes, dinosaurios hombre, que se llaman los hombres lagartos, y donde hay junglas interminables. No solo viven hombres lagarto, también hay skaven, que son hombres rata, también hay bárbaros, también hay amazonas, también hay pigmeos. O sea, es una tierra de la jungla de la puta hostia, y allí llegaron los estalianos con sus picas y espadas. Aún así, los estalianos se lanzan en expediciones para explorar y saquear estas tierras, muy al estilo de los exploradores españoles que llegaron a América. Es decir, que no solo está Marco Colombo, sino también está por ahí Pizarro. Hay un montón de conquistadores españoles que tienen su canon, que les cambian un poquito el nombre. Si os acordáis alguno, decírmelo abajo. Italia tiene un paralelismo brutal con su propia versión de la invasión árabe de la península ibérica, en su caso. En este caso fue Jafar, que era un poderoso líder del sur, al sur de Italia. Para el que no lo sepa, básicamente hay unos reinos que imitan a la Arabia del viejo mundo, que básicamente son árabes montados en alfombras voladoras, con todos los tipos de estereotipos hacia los musulmanes que os podáis echar a la cara, como magos de la lámpara, cañones con bombachas, elefantes, alfombras voladoras, genios, etcétera, etcétera. O sea, todo estereotipado, pero bueno, el mundo de Warhammer es todo un estereotipo. Los hombres lagartos son aztecas, los estalianos son la versión creepy de, como estáis viendo, de la España medieval y renacentista, así que los árabes también están ultra estereotipados. Y el señor Jafar este unió a todo el reino de Arabia, invadió Italia, Italia se cagó la pata abajo y piden ayuda a sus vecinos y se forman alianzas para expulsar al invasor. Decir que aquí llega la parte de leyenda negra, porque dime tú si España es cristiana gracias a los franceses y los ingleses, nada que ver. Pues aquí en el universo de Warhammer sí, porque gracias a un montón de órdenes de caballería, a un montón de bretonianos y a un montón de imperiales que vinieron en ayuda del cristianismo, bueno, del mirmidianismo o del sigmarinismo, ayudaron a echar a los árabes de la península de Italia. Básicamente los franceses y los alemanes son los que expulsan a los árabes de Italia, porque los italianos somos unos mierdas y no tenemos libro de ejército. Decir que luego aquí hay un paralelismo también, porque los bretonianos cruzan el mar, can Arabia directamente, y hay órdenes de caballería como si fueran los cruzados, caballeros de Origo, así que recuerde. Y sé que hay alguna orden de caballería sigmarita que ataca a Arabia y se está pegando ahí con los árabes en el desierto, rollo como las cruzadas. Esa parte mola bastante. Puedo decir también que la parte de Italia que mola muchísimo son los diestros. Los diestros básicamente son estos luchadores que luchan con florín y cuchillo, obviamente haciendo referencia a la gran escuela de grimistas que hubo en la época de los tercios, en la época de España. Como diestros se especializan en un uso de la espada con un control y precisión increíbles, y para ellos la pelea es como un arte. No solo se trata de ganar, sino de hacerlo con honor y estilo. A lo que comercio se refiere, Italia es el mayor exportador del viejo mundo, tanto de vino como de trigo y cereal. El mejor vino está en Italia, que le jodan a Bretonia. Es un país muy comercial con el resto de países de la humanidad, incluso con regiones de los elfos. También hacen intercambios comerciales y con enanos. Y por último, que quería renombrar y también darle muchísima importancia, son los ejércitos de Italia, que forman en forma de piqueros. Decir que en el juego de mesa hay algunas unidades en un libro, en un apéndice, un libro, un códex muy antiguo, creo que era de quinta edición, que se llamaba Perros de Guerra. Perros de Guerra básicamente incluía los ejércitos de Italia, los ejércitos de Tilea y los ejércitos de los reinos fronterizos, que básicamente son mini reinos que pelean entre sí, haciendo similitud a las diferentes repúblicas que en la Edad Media había en Italia, como la República de Nápoles, de Venecia y tal, que se pegaban estas repúblicas entre sí por diferentes ciudades, estado, diferentes poderes políticos. Y básicamente son un montón de unidades de renombre, de picas y ese estilo que hubo marcado en la España del siglo XVI, muy marcado por el arcabuz y por la pica. Básicamente hace referencia a estas unidades cerradas de piqueros, que son los mejores piqueros del mundo de Warhammer, que aguantan gigantes, aguantan monstruos, como la compañía de Leopard, y hay un montón de compañías. Esta creo que en especial la de Leopard, creo que es tileana, pero en Italia también hay muchas. Y básicamente el fuerte y el grosor de los ejércitos está
italiano. Básicamente son piqueros fornidos y formaciones cerradas de mosquetes que hacen fuego a través de las picas. Así que esto sería un resumen de todo lo que para mí es Estalia y los paralelismos que he encontrado. Estalia es como una versión de España en el universo de Warhammer, con toda su historia, sus héroes y su lucha, desde la fe en Mirmidia hasta sus guerreros y la forma en la que defienden sus tierras. Estalia es un reflejo de lo que España representa en una época de gloria, y es que al final, en cada universo, en cada historia, siempre queda algo de nuevo. Espero que hayáis disfrutado este recorrido por Estalia, que os haya ayudado a ver las conexiones entre Warhammer y nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando este fascinante universo.